Meine Damen und Herren, ich bin hier im Backstage-Bereich. Drinnen wird jetzt die Bühne vorbereitet und ich bin jetzt mit zwei Musikern verabredet, die wir eben gehört haben. Das ist einerseits Luis, der die Tuba spielt, und dann natürlich Wilfredo, Sänger, und er spielt die Trompete. Encantado. Amen. Könntet ihr uns erzählen, wie ihr mit der Musik angefangen habt? Bueno, yo tenía la edad de 12 años. Y me encontraba en el colegio Fe y Alegría. Entonces de ahí me seleccionaron para un programa musical entre Fesnohip y el colegio Fe y Alegría, en donde los muchachos que tenían condiciones musicales le asignaban un instrumento y podían tocar, pues. Entonces ahí escogí la trompeta y fueron mis inicios. ¿Y para ti, Luis? Sí, la misma pregunta, yo. Bueno, yo comencé a la edad de los 9 años tocando cuatro. Una escuela de música en Guatire solamente dan clases de cuatro y teoría y solfeo. Entonces, a los 10 años, mi padre me dijo que quería que yo tocara un instrumento de viento, porque él es trombonista, toca trombón. Entonces, él me dijo que por qué en una orquesta habían tantos violines, tantas flautas, trompetas, trompeta, y solamente una tuba. Entonces, él quería que yo tocara tuba. Y yo no quería. Pero ahora se lo agradezco, pues. O sea, por él tocó tuba y de verdad que se lo agradezco para toda la vida, ¿verdad? Gracias. Weiter geht es jetzt mit einem Klassiker der lateinamerikanischen Musik, und zwar mit Sensemeyer des Mexikaners Silvestre Revueltas. Gustavo Dudamel und sein 170-köpfiges Orchester sind bereit. Meine Damen und Herren, genießen Sie Sensemeyer.